Hello, good evening, everybody. How are you today? Buenas noches. Welcome to your second class for the Basic 1 module. So today we are going to continue with the platform. We are going to connect the platform with the class. So I want to share with you my screen. So, okay. In the platform, we are going to work today with a 1.5 lesson objective that says, by the end of this lecture, participants will be able to spell their names and of others. So this is a topic that we are going to cover today, and we are going to continue advancing because every week we are going to cover one unit and half of the other. So we will have the chance to cover five sections during the whole 16 sections of 4 weeks, okay? Lo voy a explicar en español para que nos quede un poquito claro cómo va a ser la dinámica. Cada semana vamos a estar cubriendo una unidad completa y una parte, digamos casi la mitad de la siguiente, porque en 4 semanas básicamente vamos a cubrir 5 unidades, ¿verdad? Y quiero tomar el tiempo como para poder ir resolviendo los knowledge check. Y tenemos, by the end of the third section, we have a quiz, a midterm exam. Al finalizar la unidad 3, tenemos un examen de medio periodo, ¿verdad? Entonces quiero tener el tiempo suficiente como para poderlo realizar. Entonces vamos a ir en esa dinámica para que al final también del módulo podamos tener el tiempo de revisar el final exam, el examen final, okay? So, we have here a video. So today we are going to talk about the alphabet. We are going to practice the alphabet and we are going to spell our names. So here, we have a conversation between Sarah Connor and the other person that is asking her name and how to spell it. So we are going to have a similar practice today, and you have in the platform this video that will help you to review how to pronounce the letters. We are going to do it here, but I want you to please to continue listening and watching this video as much as you can. So later, we are going to cover the 1.7 knowledge check that says spelling names, okay? I want to expand this window. I want to show you this. En esta sección quiero mostrarles lo siguiente. Ustedes tienen, perdón, que ampliar esta ventanita, y esta ventanita básicamente los va a llevar a un audio, ¿verdad? So I'm going to try to share, voy a tratar de compartir and share the computer sound, y voy a compartirles el sonido, para que ustedes escuchen lo que hay en, al expandir esa ventana, usted abre una nueva ventana donde está el audio, and what you can do with that. Lo que usted puede hacer es perfectamente, usted puede download, ¿verdad? Usted puede descargar, ¿verdad? You can open with Video Player for Google, lo puede abrir con el Google Player, lo puede grabar, ¿verdad? Ahí tiene las opciones. También lo puede descargar, you can download, download it, or you can add to your drive. Lo puede agregar a su drive o lo puede descargar, ¿verdad? Entonces, para que lo puedan escuchar, ¿verdad? Muchas veces y así practiquen y completen el ejercicio. En el caso de las personas que no puedan escuchar, les voy a pedir que por favor revisen cómo tienen configurado el audio de sus computadoras, sobre todo en Zoom, ¿verdad? Ah, solo déjenme responder un momentito. Muchas veces ese es el problema, ¿verdad? Ok. Now let me play. Vamos a escuchar. How do you spell the names?
Listen and check the correct answers. 1. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. 2. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. Got it. Thanks. 3. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. 4. Your name, please? It's Katherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. Okay, could you listen? ¿Pudieron escuchar el audio? Solo si alguien me puede responder sí, ¿verdad? Porque tengo a alguien que... tengo por ahí a, 5. A alguien que dice And que what's no your first escuchar. Name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Okay, perfecto. Vamos a dejarlo hasta acá. De nuevo les quiero pedir que puedan revisar, ¿verdad? Voy a mandar el mensaje para todos, para que lo puedan leer. Porque me parece que hay problemas con algunas de las configuraciones de Zoom, ¿verdad? Entonces, tienen que revisar bien qué audio tienen conectado, ¿verdad? A su equipo, ¿verdad? Para asegurar que pueden escuchar. Ok, I'm going to stop sharing this. Voy a dejar de compartir y voy a regresar a la pantalla principal. So, when we finish, cuando terminemos, we are going to be able to, let me move this, vamos a poder... I'm going to share this. Okay. When we finish this class, you will be able to complete that exercise. Cuando terminemos esta clase, usted va a poder escuchar again at home. Slowly, ¿verdad? De nuevo en la casa, ¿verdad? Despacio. You download the audio. Usted baja el audio y así puede contestar, ¿verdad? Primero, haga el ejercicio, ¿verdad? Y luego revise que cuando ya lo hace acá, todos los chequecitos están en verde. Si por alguna razón tiene dificultades, pues nos lo hace saber. So, let me advance. Ok, if the time allows us, si el tiempo nos da, vamos a dejar introducida. We are going to introduce the 1.8 lesson objective that says, by the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be. This is if the time allows. Si el tiempo nos permite, vamos a introducir esta parte. Okay, I'm going to stop sharing this and I'm going to share the presentation that I have for you tonight. Okay, how we are going to work? ¿Cómo vamos a trabajar? I'm going to mute you all. Lo voy a poner en mute a todos porque si todos están repitiendo a la vez, se va a escuchar un poco extraño, ¿verdad? So it's not going to be good because you will feel interrupted in the class. So I'm going to mute all of you, and I ask you to please repeat by yourself at home with your mic on mute. Le voy a poner el micrófono en mute, en mudo, ¿verdad? Sin activado el micrófono, lo voy a desactivar. Y sí les pido que ustedes en casa puedan hacer el ejercicio de repetir a medida yo voy diciendo, usted repite después de mí. Yo voy a ir pausado para que usted pueda repetir después de mí, because later we are going to do an exercise in the class. Porque luego vamos a hacer un ejercicio in the breakout rooms. We are going to be divided by groups of 3 people, and then we are going to practice saying our names and our last names. So that's why it's important that you can practice the alphabet.
So, let me start by muting you all. And now I'm going to expand this. And I'm going to start saying the alphabet, okay? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay? Again, lo vamos a hacer al revés, ¿verdad? The other way around, de la otra forma. Z, Y, X, W, V. Vea que esta V es entre los labios y los dientes, por eso es labio dental, ¿verdad? Como que usted va a decir vaca en español, entonces así dice V, violin. Es diferente a la B de bueno en español, que es bear. ¿Ok? U, T, San, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Okay, again, A as in apple. Vea que aunque dice A, cuando está con apple, no suena, ¿verdad? Como A, ¿verdad? Suena como A. Pero A es para decir como A, de, como que si dijéramos en español M de manzana, ¿verdad? En este caso es A as in apple, aunque el sonido inicial en este caso no es A, sino A. A as in apple, B as in bear, C as in cat, D as in dog, E in elephant, F in fish, G in goose, H in horse, I in ice cream, J as in juice, K, K in key, L in lion, M in mouse, N in knit, O in orange, P in pig, Q in queen, R in rabbit, S in sun, T in tiger, U in umbrella, V as in violin, W as in wolf, X as in xylophone, Y as in judge, Z as in zebra. Vea que este z es como un sonido de zumbido de abejita, ¿verdad? Z, 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 zebra. Z, zebra. ¿Ok? So, let me continue. Vamos a continuar. And now, I want to ask you, or for example, if you ask me, how do you spell your name? My name is Patricia. It's P. A, T, R, I, C, I, A. Vean que en estas dos, I y A, a veces uno tiende a confundirse un poco, ¿verdad? Entonces lo que yo hice para relacionarlo es relacionar la I como el subject pronoun I, ¿verdad? Yo. Entonces para que no se me olvide, yo veo una I y sé que es I, como en el personal pronoun yo, I, y la otra es
A, ¿verdad? So, how do you spell your last name? And I say Moran. M-O-R, A-N, Moran. Okay? So, now here we have the same conversation that you have in the video. Okay? In the video, one person says, what's your name? I'm Sarah Connor. Is that Sarah? S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? Connor. And the person says C-O-N-N-O-R. No, it's C-O-N-N-E-R. Okay? Excellent. So, what we are going to do now? ¿Qué vamos a hacer ahora? We are going to go to the breakout rooms. Vamos a ir a los breakout rooms y vamos a hacer el mismo ejercicio con nuestros nombres, ¿verdad? Con nuestros nombres. Puede ser que la persona no se equivoque, ¿verdad? Y no hay problema. Usted le dice, yes, that's right. Pero puede ser que la persona se equivoque y entonces usted tiene que corregir como lo hizo Sara, que le dice, no, it's, y lo dice como es correcto, ¿verdad? So, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Do you have questions so far? Okay, if you have questions, you can ask right now. Si tenemos preguntas, podemos verlas ahora. ¿Verdad? No, okay, if you can, please take a picture. Si puede, por favor, tómele una imagen. I'm doing it right now. Yo lo estoy haciendo en este momento, and I'm going to send it to you to the WhatsApp group. Esperaría que todos, ¿verdad?, se hayan unido al grupo de WhatsApp porque nos va a servir bastante. Ahora que vamos a estar haciendo estos ejercicios, ¿verdad? Por supuesto, todo este material va a estar disponible el día jueves por la noche para ustedes, but now it's the way we are going to work. Let's see. Me apena mucho que hay personas que todavía están teniendo dificultades con su conexión. No sé si es un tema de internet o es un tema de configuración. Pero para quienes hayan tenido dificultades, recuerden que también pueden ver el video, ¿verdad? Aunque lo ideal es que ustedes logren resolver cualquier dificultad técnica en sus equipos que no sea porque no pueden acceder por el enlace que les hayan dado. Si tienen problemas al acceder en el enlace que se les ha brindado, pues nos lo hacen saber y con mucho gusto lo reportamos a los colegas de soporte técnico. Ok, so... Let me go to the breakout rooms. Vamos a ir a los breakout rooms now. So we are 20 people. Let's see, 21. So we are going to have 7 groups of 3 people. I would like to please join when you receive the invitation. Por favor, se unen cuando reciban la invitación. Hello, Suleyma. Hello, Freddy. In Galaxy. Do you have problems by joining? Si tienen problemas de que no han recibido la invitación o no la logran ver, me dicen y yo les puedo remover de grupo para que la puedan recibir y se puedan unir. ¿Verdad? En su pantalla tienen que recibir como una especie de ventana interactiva que les dice join o unirse. ¿Verdad?
No me aparece a mí la pantalla. No le aparece. Vale. Ahorita lo estoy moviendo, Freddy. También vamos a mover a Karina, que me aparece acá que no. Ok. Ahora esperaría que sí ya les haya llegado la invitación. Ambas, Karina y Zuleima, están en el breakout room number 3. Okay. Do you have a problem yet? ¿Todavía tenemos problemas? Si por alguna razón no puede, ustedes se pueden quedar acá en el salón principal y yo voy a estar yendo y viniendo porque voy a supervisar a los grupos de trabajo, ¿verdad? Si no se pueden unir, ustedes pueden hacer el ejercicio aquí en el aula principal, no hay problema. Sí, okay, así es. Ajá. Hello, hello. Is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Yes, teacher. Okay, excellent. See you in a minute. Le pego un momentito. Voy al otro grupo. Okay, ¿sí? Perfecto. Okay, perfect. Thank you. Hello, hello. Good evening. Is everything okay here? Good evening, teacher. ¿Todo bien por acá? Yes. Okay, excellent. I'll call you back in a couple of minutes. Le llamo para el salón principal en unos minutos, okay? Okay, okay. Excellent. Hello, hello. Is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Sí. Excellent. Okay. Sí, fíjense que hay personas que están teniendo problemas con el internet, entonces les voy a pedir paciencia porque a veces están intermitentes, perdón, la participación. Entonces avancen los que puedan estar un poquito más estables, ¿verdad? O si alguien nuevo llega es porque los estoy reasignando, porque una vez salen hay que volverlos a asignar y no siempre sé exactamente en cuál grupo estaban. Así que puede ser que les llegue un compañerito nuevo. Thank you very much. Tenemos una duda. Adelante. Una duda con la pronunciación de la Z, porque yo tenía entendido que era sí, pero yo escucho que la pronuncia diferente. Usted no sé cómo sí. Es correcto. Z o Z, esa es una E, ¿verdad? Z, como en zebra. Z, sería como pero en todo Z. Caso es Z. Ajá, puede sí. Decir Z, puede decir sí, no hay problema. Sí. Se comprende como Z. O como Z, no hay ningún problema, en ambos casos se comprende. Usted puede decir Z o Z, pero la cosa es que lleva ese sonidito vibrante, ¿verdad? Uh-huh. ¿It's okay? Excellent. Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por acá?
Yes, teacher. Sí, sí. Excellent. Yes. Perfect. I see you in a minute. Lo veo en un ratito, ¿ok? I'll okay. Come back okay. Hello, Jacqueline. Can you hear me? Buenas noches, Jacqueline. ¿Me puede escuchar? Hola, hola. Hello. Hello, Jacqueline. Hello, sí, hola. Jacqueline. Hola. Me parece que los compañeros han tenido problemas y se salieron del grupo. Entonces, ¿le parece que la reubique a usted en otro grupo? Sí. Ok, excellent. See you in a minute. La veo un momentito y la voy a reubicar en otro grupo en este momento. Okay? Bye. Excellent. N-U-S. Hi, teacher. Hi, is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Yes, yes, yes. ¿Y solo dos? Excelente, excelente. Sí, es que hay compañeros que han tenido problemas con internet y se me han estado saliendo, entonces he tenido que estarlos reubicando otra vez en los grupos. Y cuando eso ocurre, ya no logro ubicarlos en el grupo original, ¿verdad? Entonces, por eso a veces van a recibir a alguien que tal vez no estaba originalmente en el grupo, pero es por eso, ¿verdad? Que los estamos reasignando. Ok, teacher. Thank you. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No. Everything okay? I'm fine. A mí me cuesta pronunciar la palabra your. 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 Es como una I. Your. Your. Ajá, como que voy a decir, a ver. Nueva York. Ajá, ajá, New York, York, pero es your, no lleva acá al final, your. Uh-huh. What's your name? Uh-huh. Y con el intonation of question, y la entonación de pregunta, ¿verdad? Okay. Okay, but we are going to practice, you don't worry, vamos a practicar, usted no se preocupe, a medida que vaya escuchando a los compañeros, usted solita se va a ir forzando hasta que lo logre. Aquí el joven Jordan me está ayudando. Excellent, thank you Jordan, thank you very okay. much. Okay, thanks. See you in a minute. No problem. Hello. Hi. Oh, hi. Sí. Hello, teacher. Okay? ¿Todo bien por acá? Hello. Sí, teacher, todo sí. bien. Okay, yeah. Are you about to finish? ¿Ya casi termina? Yes. Sí, ya. Sí. Yes. Excellent. Yes. I will call you back in a minute. Le llamo entonces en un minutito, okay? Thank bueno. you. Excellent. Hello, I'm back. Hola, hola, estoy de regreso. Hemos llamado a los compañeros para que se unan a la plenaria, ¿verdad? Probablemente algunos de ustedes no lograron unirse a los grupos. La dinámica es que les llega una invitación, ¿verdad? Habría que revisar para quienes no lograron unirse si tienen algún bloqueo en el dispositivo de recibir ventanas emergentes. Porque muchas veces pasa que si tenemos algún bloqueo de notificaciones o ventanitas emergentes de la app, si lo están haciendo desde el teléfono, pudiera ser eso, porque no están recibiendo la invitación para unirse a los grupos. Entonces, para que logren revisar, ¿verdad? Si es eso lo que está ocurriendo. Ok, I will share again my screen for you to check the exercise. Vamos a chequear el ejercicio. Ok, there you go. Ahí estamos, ahí vamos. Okay, I would like to ask a couple of volunteers, one team that would like to share. Me gustaría pedirle a un equipo que quiera compartir what you did in the breakout room, lo que hicieron en el trabajo de grupo. Voluntarily, remember that you have a hand, you have a choice where you can raise your hand and show us. Usted tiene una opción, ¿verdad? En su menú, en su keyboard, donde puede, donde dice more, ¿verdad? Por ahí usted va a encontrar una opción de raise hand, levantar la mano. Entonces usted levanta la mano y yo puedo saber quién es el voluntario, ¿verdad?
O puede abrir el micrófono y decir, teacher, I want to participate, y fulanito, ¿verdad? Soy fulanito. Y así yo logro ubicar quién es la persona que está interviniendo. ¿Ok? So, who wants to? ¿Quiénes comienzan? Vamos a ver. Si no, vamos a poner a Zoom a que nos ayude a escoger. Ok, Carlos Jordan. Thank you, Carlos Jordan. Could you please? Ok, mi compañera. Ok, your classmate. Excellent. Dina Ofelia. Excellent. Okay. ¿Sería lo de la parte derecha o la parte izquierda? The right. La parte donde dice conversation, spelling name. Okay. Entonces, okay. You can be A and Ofelia can be B and then vice versa. Pueden okay. hacerlo A una vez y B la otra vez cada uno. Great. Okay. What's your name? I am Dina Lemus. Is that D-I-N-A? Yes, that's right. How do you spell your your last name? L and E? L-E-M-U-S? Yes. It's L-E-N-U-S. Okay. Excellent, very good. Now you, Dina, ahora usted pregúntele a Jordan. Okay. What's your name? I am Carlos Jordan. It's C-A-R. L O S. Yes, that's right. How do you spell your last name? J O O R D A N. Yes, it is. Okay, excellent. Thank you. Congratulations, team. Excelente. Good job. Let me clap. Okay, aplausos. Thank you. Muy bien. Thank you. Okay, excellent. That's the way you can practice. That's the way you can learn to pronounce. Buen maestro, Jordan. Okay, excellent. Thank you, Jordan. A very good team player. Un excelente equipo. Very good. Solo una palabrita que vamos a repetir todos es spell. Spell. En esta palabrita tenemos que hacer énfasis porque en español usualmente no tenemos este tipo de, digamos, uniones en los inicios de palabra, que sea consonante-consonante. En español tenemos consonante-vocal, y esa es la lógica, ¿verdad?, con la que hemos aprendido. But in English, you will find words like spell. Entonces, automáticamente tratamos de ponerle una letra aquí y decimos spell, y no es spell, ¿verdad?, sino spell. Y no lo digo por los compañeros que acaban de hacerlo, porque lo hicieron muy bien, sino que en general es una regla que yo siempre repito cuando enseño esta clase, porque tendemos, por la misma estructura que tiene el español, a agregarle una E acá, porque en español no existe eso de SP al inicio, ¿verdad?, sino que tenemos vocal, en todo caso, consonante, vocal, consonante, y así va. Entonces, how do you spell your name? Or how do you spell your last name? Spell, como que voy a decir sí. Entonces, spell. Okay? Excellent. Here I have more exercises. Aquí tengo more examples. Aquí tengo más ejemplos. Can you spell your last name? Yes, it's Wilson. W-I-L-S-O-N. Wilson. Yes, otro ejemplo, ¿verdad? Can you spell your last name? Yes, it's Hernandez. You spell it H-E-R-N-A-N-D-E-Z o Z, ¿verdad? Puede ser cualquiera de las dos, Z o Z, pero lleva ese sonido vibrante de Z. Hernandez. Yes, la otra pregunta. Can you spell your last name? Yes, it's Chen. C-H-E-N, Chen. Okay, y tenemos uno más complicado. Can you spell your last name? Yes, it's Dubrovsky. Este es un ruso, ¿verdad?
T-U-B, aquí labio, perdón, labial, ¿verdad? B-R-O-V, labio dental, V-S-K-Y, Dubrowski. Can you spell your last name? Yes, it's Cohen, C-O-H-E-N, Cohen. Ok, that's the way you spell. Esa es la forma como vamos a pronunciar. Ok, now I have a new challenge for you. Ahora tengo un nuevo reto para usted. Quiero decirles que no tengan temor de participar, ¿verdad? Porque esta es la manera como ustedes van a ir tomando self-confidence, ¿verdad? Tomando autoconfianza. And then practicing, that's the most important, la parte más importante, ¿verdad? Practicar. Ok, vocabulary, el primer, algunas palabras. First and last name. My first name es mi primer nombre, ¿verdad? And last name es mi apellido. O también aquí, en algunos casos se dice family name. Cuando me preguntan my family name es igual mi apellido, ¿verdad? In the dialogue 2 tenemos spelling, lo que les acabo de estar mencionando, ¿verdad? ¿Cómo se deletrea, ¿verdad? Tu nombre o tu apellido, spelling. Oh, excuse me. And the number 3, y el número 3, vamos a, okay, excuse me too much. Okay, middle name. El middle name es, por ejemplo, si alguien se llama Juan Carlos Aguilar, por poner un nombre. El first name es Juan, el middle name Carlos y el last name Aguilar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos. So here you have, it says hi, the teacher says hi, my name is Mr. Smith, ¿verdad? ¿Qué creen que pregunta el Mr. Smith ahí? De las opciones que tengo aquí abajo, ¿qué creen ustedes que pregunta? What's your name? What's your name? Ajá. Y la otra persona dice, hello, Mr. Smith. ¿Y qué va en este espacio? My name is... My name is Thomas. Very good. And the teacher says, nice to meet you, Thomas. What's... Your last name. What's your last name? My last name is Bombadil. Ok. Y luego ahí sigue la conversación, ¿verdad? So... I'll send you to the breakout rooms. Les voy a enviar esta imagen y de nuevo vamos a ir a los breakout rooms para tratar de resolver number 2 and number 3. And at the same time, you practice the dialogue. Vamos a tratar de resolver el número 2 y el número 3 y al mismo tiempo usted practica, you practice the conversation. Okay, if you can take a picture, it's okay. Si usted le puede tomar una imagen con su teléfono, excelente. I'm sending it to you right now. Okay, se los estoy enviando en este momento. Okay, there it is. Ahí está. Teacher, es mejor que usted nos mande la imagen porque a mí me sale cortado en la pantalla porque sale nuestros nombres. Está bien. Excelente, no se preocupe. Ahorita se los acabo de hacer llegar. Ok, de nuevo voy a formar los grupos. Si quedan diferentes es porque lo hace automáticamente el Zoom y muchas veces hay compañeros que por temas de conexión de internet se salieron en la vez anterior, entonces hoy la máquina lo vuelve a reubicar el sistema. Ok, so let me create the breakout rooms again. So, there you go. Ahí vamos de nuevo. Please join. Por favor, unámonos en la medida nos va llegando la invitación. Ok. Damaris y el compañero que está en el Galaxy A20 deben haber recibido invitación para el grupo número 5, para el breakout room number 5. Si me ayudan, por favor, a revisar y a unirse para que puedan aprovechar la práctica. M
Manuel, do you have a problem by joining the group? Hola, hola, Manuel, can you hear me? Creo que no me puede escuchar, Manuel. Hello, hello. Hola. Everything okay? ¿Todo bien por acá? Do you have questions? Yes. Okay, perfect. See you in a minute. Sería spelling de nuevo. No, porque vaya, como abajo da las opciones, está calls me, calls me, call you. P-I-T. Hello. Everything okay? Hola. ¿Todo bien por acá, chicos? Sí, todo bien. Excellent. Perfect. See you in a minute. Okay. Nice to meet you, Thomas. What's your last name? Your last name. Entonces dice, my last name is... Ay, no lo leo. Bombadil. Bombadil. Hello, everything okay? ¿Todo bien por acá? Yes. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? ¿Lo vamos a hacer con nuestros nombres o con los nombres que ya no? No, ahí sí es el diálogo tal cual está. Okay. Sí, porque la idea, el reto está en completar lo que falta de los otros dos puntos de la conversación y luego practicarlo. ¿Está? That's it. Okay. Excellent. Okay. See you in a minute. Okay. Hello, hello. Everything okay here? ¿Todo bien por acá? Sí, estamos resolviendo la última. Excellent, perfect. Once you complete, you can practice. Una vez ustedes puedan completar, la idea es que practiquen las pequeñas conversaciones, the short conversations. And maybe you can choose one, y pueden escoger una, to present before the class, para presentarlo a la clase. Excellent. See you in a minute. Thank you. Hello, is everything okay? Hola, hola, buenas noches, ¿todo bien por acá? ¿Han podido comunicar? Hola, ¿me logran escuchar? Buenas noches. Le oigo un poquito lejos, pero le alcanzo a escuchar. Hola, hola. Le oigo un poquito lejos, pero ahí sí logro escuchar que usted está tocando el micrófono. Hagamos una cosa, si por alguna razón los compañeros no se pueden unir, tratemos de hacer el ejercicio siempre, ¿verdad? El reto es completar lo que hace falta en la parte 2 y en la parte 3. Y luego vamos a ver cómo nos queda ya en la plenaria, ¿verdad? Tenemos de 2 a 3 minutitos para completar, ¿ok? Lo que podemos hacer también, a veces la cámara nos quita el ancho de banda del internet. Entonces no tengan pena en ocultar el video, ¿verdad? No hay problema, pueden ocultar el video para que el audio se pueda escuchar de mejor manera, ¿sí? Entonces esa es una opción. ¿Verdad? Que puedan eliminar, digamos, ponerle stop video o para ahí. Muy bien. Y luego, al parar el video, muchas veces el ancho de banda mejora para podernos escuchar. Ok, see you in a minute. Le pego un minutito. Hello, teacher. Hello, everything okay? ¿Todo bien por acá? Yes. Yes, it's okay. Finish? Do you finish? Yeah, well,
And in the middle name is it's uh-huh. Es igual, perdón, que el nickname, porque el nickname es como el apodo, ¿verdad? Algo el así. Nickname es como el apodo o el nombre chiquito, ¿verdad? Por ejemplo, le dice and you can call me Jack. Ese you can call me, me puedes decir, ¿verdad? Es como que yo les digo, my name is Patricia, but you can call me Patty, ¿verdad? Ese es mi nickname. Uh-huh. Entonces, Tom le dice, okay, but I thought your first name was Herbert. Y el teacher uh-huh. le dice, well, yeah, but I like to use John. And the nickname, en ese caso sería, the nickname for John is Jack. Es como que el nombre corto o el diminutivo, digamos, de John es Jack. Y entonces Tom le dice, just like me. Sería my real name is Thomas. Mi nombre real es Thomas, ¿verdad? Uh-huh. Porque arriba le dijo, but I like to use my middle name, John. Entonces ya el middle name sería la primera línea, luego la segunda línea sería nickname y la última sería real name. Uh-huh. ¿Sí? Ok. Ok, perfect. Sí, excelente. Los veo un momentito. Ok, thank you. Hello, hello. Is everything okay? ¿Todo bien por acá? Hello, teacher. Hello. Yes. Yes, yes. Ok. Do you have any question? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No? ¿Everything okay? Ahorita, aquí estamos adivinando. A ver, todavía no lo pero comentan. Vamos bien. Van bien, excelente. ¿Cuál les hace falta? A ver si les ayudo un ratito, porque ya lo voy a llamar en un minuto para completar la sesión. Ya. En la tercera estamos. En la tercera, vaya. Okay. Tenemos my middle name, que sería como el nombre de en medio, el segundo nombre, ¿verdad? El nickname viene siendo como nickname. El nombre diminutivo o como un apodo, ¿verdad? Por ejemplo, yo les puedo decir, my name is Patricia, but my nickname is Patty. You can call me Patty, my nickname. Como nos dicen. Ajá, como nos dicen, exacto. Uh-huh. Y luego el real name es su nombre real, ¿verdad? Entonces el teacher le dice, and you can call me Jack. Okay, but I thought your first name was Herbert. Y el teacher le responde, well, yeah, but I like to use my middle name, John. O sea, él se llama Herbert John, pero a él le gusta utilizar su middle name, el segundo nombre, que es John. Y le dice, and the nickname for John is Jack. Y el diminutivo de John es Jack. Entonces Tom le dice, just like me. My real name is Thomas. Es como yo le dicen, mi nombre real es Thomas, pero yo digo que me llamo Tom, ¿verdad? Es como el nickname. Mm-hmm. ¿Sí? Mm-hmm. Yes. Nickname. Thank you. Excellent. Thank you. I'll call you back in a minute. Le llamo ya en un ratito, ¿ok? Thank you. Hello, welcome back. I hope the practice has been so nice and that you have been able to complete the three conversations. Espero que la práctica haya estado muy bien y que hayan podido resolver las tres conversaciones. So, I need three volunteers. Necesito tres grupos voluntarios. One team for dialogue one, one team for dialogue two, and one team for dialogue three. Necesito tres equipos voluntarios. Para el número 1, 2 y 3. So who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Vamos a ver. ¿Usamos la manita o me dicen yo, teacher? Veamos. A ver. Ok, Grisela. Grisela, ¿verdad? Adelante. Sí. Ok, the mic is yours and your team. El micrófono es suyo y de su equipo. Adelante. Ok, sería el primer diálogo, ¿verdad? Yes. Please. Ok.
Hi, my name is... ¿Utilizo el nombre ahí o utilizo el mío? No, el que está en el diálogo. Lo vamos a hacer tal cual está. ¿Sí? Okay. Hi, my name is Mr. What's your name? Okay, ahora voy yo. Contesto, hello, Mr. Smith. My name is Thomas. Nice to meet you, Tom. Uh-huh. Y la pregunta sería, no logré escuchar la pregunta, perdón, se cortó un poquito el internet. Si nos repite, what? Okay. What's your last name? Uh-huh. My last name is Bombadil. Excellent, very good. Congratulations, team. Very well, excellent. Okay, volunteers for number two. Voluntarios para el número dos. Let's see. Okay, if not, I will request to maybe Emmanuel Sanabria. Emmanuel and team, would you like to please perform dialogue number two for us? ¿Podrían Emmanuel y equipo hacer el diálogo número dos? Hola. Hola. No sé si me escuchan. Ok, vamos a ver entonces. Ahí está Kevin. Excelente, Kevin. Adelante. No sé si están los de mi grupo. Ok, I need at least one person from Kevin's group. Necesitamos al menos una persona del equipo de Kevin para hacer el ejercicio. Aquí estoy yo. Excelente. ¿Quién es yo, perdón, estimada? Jacqueline. Jacqueline. Ok, adelante, Kevin y Jacqueline. Ah, bueno, empiezo yo. Sí. How do you spell your last name? Ok, Jackie, how do you spell your last name? B-O-M-B-A-D-A-L. I-L. Sí, don't worry, a mí me pasa también, entonces yo recuerdo I como el pronombre, I. Okay. Sí, a mí también, no se preocupe, nos pasa, ¿ok? Bombadil, right? Bombadil. Excellent. Okay, now Kevin. Can I call you Tom? Sir, everyone. Call me Tom. Excellent, very good. Vean, esta expresión, everyone calls me Tom, es como todo mundo me dice Tom, como que yo les dijera, my name is Patricia, but everyone calls me Patty. ¿Verdad? Todo mundo me dice Patty, ¿verdad? Es everyone calls me Tom. Excellent. Mm-hmm. Congratulations, team. Very good. Okay. Volunteers for number three. Voluntarios para el número tres. Vamos a ver. Vamos a ver si el equipo de Teresa Estela. Vamos a ver. Hola, Teresita. Vaya, no sé si nos escucha. Si no, le vamos a pedir a José Figueroa. Buenas noches, good night. Good night, good evening, my dear José. Who was your team? ¿Quién estaba en su equipo? Carlos Bonilla, no sé si se encuentra. Okay, Carlos, are you here? Hello, Carlos? Teacher. Hello, that's nice. Okay, so Carlos and José. Dialogue number three. Diálogo número tres. Okay.
And you can call me Jack. Okay, but I thought your first name was Herbert. Yeah, but I like to use my middle name. My middle name, excellent. John. Déjame, no me había fijado que seguía el ajá, abrazo. John, y luego dice, ajá. And the nickname for John is sure. Jack. Excellent. Just like my nickname is Thomas. Excellent, very good team. Congratulations, you did it well. Los tres equipos lo hicieron súper bien. Congratulations. Recuerden que el objetivo de la clase no es solamente, ¿verdad?, una clase magistral de mi parte, sino que hay mucha interacción, ¿verdad? Entonces, las clases usualmente van a ser así porque la idea es que ustedes puedan practicar y que yo nada más les pueda corregir, supervisar y, por supuesto, facilitar, ¿verdad? But you did a great job tonight. Han hecho un excelente trabajo esta noche. You have learned how to spell your names. Han aprendido o han recordado how to spell your names and last names, cómo deletrear su nombre y su apellido. But also you have performed conversations talking about vocabulary like first and last name, spelling, middle name, nickname, real name, etc. En adición, también han podido recordar vocabulario como last name, how do you spell, ¿verdad? ¿Cómo pronuncia, cómo deletreas? Nickname, real name, middle name y esa expresión, ¿verdad? Everyone calls me y el nombre como a usted le llama. So that's the basics, ¿verdad? Estas pequeñas conversaciones que hemos hecho son las básicas cuando when we are interacting with a new person, with someone that we to know, cuando comenzamos a conocer a alguien y empezamos la interacción, ¿verdad? Esas son como las cosas básicas, ¿verdad? Ah, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Cuál es tu, cómo se dice tu nombre? ¿Cómo se escribe o cómo se deletrea tu nombre, tu apellido? ¿Cuál es tu, cómo, your nickname, ¿verdad? Si tienes un nombre diminutivo. Okay, in the material, adelante, sí, sí. I have one question. Yes, tell me, please. ¿Puede regresar la presentación? ¿Quiere que, perdón? Tengo una duda de cómo se pronuncia la palabra throw o tow, ¿sabes? ¿A dónde estaba, perdón? En el tercer diálogo. ¿Cuál sería? La que está en la segunda línea. Okay, I thought. Perdón, esa es una Z al inicio, ZH es una Z, y la GH no suena, sino que solo suena la T. I thought, con Z, de zapato como los españoles. I thought. Excelente, I thought. Yo pensé que es el pasado del verbo think. I thought, con T. Thank you, teacher. Thought, excellent. Como que voy a decir isote, pero le quito el I y digo thought. I thought. Excelente, muy bien. Okay, in the materials that you will find this. En los materiales van a encontrar, ¿verdad? Esto, so this is an exercise. Este es un ejercicio. In the first case, you need to unscramble the sentence. En el primer caso tienen que poner en orden, ¿verdad?, las oraciones. And in the second, you have to order. En el segundo se trata de poner en orden, ¿verdad?, la conversación that is very similar to the one you have already performed. Es bien similar a la que ustedes acaban de estar haciendo. So that this extra material you will receive it coming Thursday at night, el próximo jueves yo les comparto estos materiales, okay? So, because of the time, we are going to stop the class here. Por el tiempo de ustedes, vamos a suspender la clase hasta acá. I hope to see you tomorrow, and tomorrow we are going to start the verb to be, okay?
mañana vamos a comenzar el review del verb to be. Okay? Do you have final questions? ¿Tenemos preguntas finales? Okay. If not, it has been a pleasure to have you here, and I hope to see you tomorrow. Good night. Okay. Bye-bye. Good night. Take care. Good night.